بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Queridos hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy día vamos a continuar con la clase de Tajweed. Si recuerda usted, en la clase anterior hemos hablado de tres métodos de la recitación según de la velocidad, que eran tres como niveles de la velocidad. Lento, medio y o normal y rápido, que se llamaba tahqiq, la forma de método lento que dicen en también qiraat, o a veces dicen la qiraat para la ceremonia, por ejemplo. El segundo método era tadwir. Tadwir significa la recitación normal, la velocidad media. Y la tercera era tahdir, o a veces dicen hadr, que significa la forma rápida de la recitación. Bueno, si alguien pregunta, Sheikh, hemos escuchado el término tartil. ¿Qué es tartil? ¿Acaso cuando uno recita de la forma normal de la velocidad, eso no es tartil, o es otra cosa? Además, cuando nosotros abrimos el Corán, el Sagrado Corán, veamos que está repetido dos veces la palabra tartil en el Sagrado Corán. Una vez dice warattallahu tartila, y también en otro lugar Allah subhanahu wa ta'ala dice ورتل القرآن ترتيلا. ¿Qué significa este tartil? ¿Y por qué a veces dicen en la forma normal de la recitación, dicen también tartil? Entonces, a veces se equivoca entre tadvir y tartil. La gente piensa que son dos cosas. Bueno, ¿qué es tartil? Tartil, si hablamos de terminología árabe, tartil significa traer algo paso a paso, poco a poco, en una orden correcta, o mandar algo después de otra cosa. Y también en el Sagrado Corán se usa de esta forma, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice وَرَتَّلْنَاهُ tartila, significa hemos revelado poco a poco y con pausas o con paciencia el Sagrado Corán, porque obviamente reveló el Corán durante 23 años al corazón del profeta del Islam, la paz sea con él. Y también cuando el Corán dice en Sura Muzammil, al 4, dice وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, o mensajero, o profeta, recita el Corán en un tono lento, claro, en un tono entendible. Entonces, tartil, veamos que aquí tiene otro significado. ¿Qué es el significado de tartil exactamente? Tartil no viene adentro de la limitación de la velocidad, sino que tartil es una forma de expresar y pronunciar las palabras y las aleyas del Sagrado Corán de una forma bien clara, bien entendible, bien linda para que la gente la escuche.
Entonces, tartil puede ser la forma tahqiq, tadvir o tahdir, puede ser, debe tener la forma de tartil. Entonces, tartil, cuando uno recita el Corán de forma muy linda, nosotros lo decimos, está recitando con tartil, significa no apura mucho, no come las letras, pronuncia bien claramente y tiene un tono lindo también, con un sonido agradable. Entonces, eso es tartil. Bueno, hasta ahí hemos terminado los métodos de la recitación según de la velocidad. Si Allah subhanahu wa ta'ala nos da la oportunidad, hablaremos de tajwid. Seguro que usted ya está muy familiarizado con la palabra tajwid, porque nosotros estamos dando clases para entender qué es tajwid. Otra vez, si volvemos a la literatura árabe y buscamos la terminología tajwid, tajwid en los libros de idioma árabe dicen hacer o decir algo en una manera perfecta y completa. Es decir, cuando nosotros hacemos algo correctamente, completamente bien, eso significa tajwid. Por ejemplo, en árabe dicen jawad al-ta'am. ¿Qué significa jawad al-ta'am? Significa masticó la comida muy bien, de lo que sabemos que es muy preferible en el Islam, no comer tan rápido, sino que masticarlo bien y después comerlo. Entonces, usan el término tajwid. También jawad, que es un nombre islámico también, significa completo, muy bien, muy del extremo de la belleza, todo lo que se refiere a algo bueno está dentro de la palabra tajwid, jawad. Entonces, tajwid también significa pronunciar y articular las palabras y las letras árabes de una forma completa y correcta. Para que metemos un poco más profundo en tajwid, me permitan explicar de esta forma. El Sagrado Corán es un libro completo conjunto de las suras, de los capítulos. Las suras y después las suras tienen aleyas. Cada aleya o como una frase del Sagrado Corán está dividido en las letras, en las palabras, y cada palabra tiene letras separadas. Las letras, si se pronuncian completamente y correctamente como el miembro más pequeño de ese conjunto, si se pronuncia completamente, todo el Sagrado Corán se recita completamente y correctamente. Entonces, tajwid significa pronunciar, articular las letras árabes de mejor forma posible. Tajwid significa usar las cualidades de las letras árabes. Por ejemplo, ustedes saben que algunas letras en idioma árabe se pronuncian de diferentes formas que el idioma castellano. Por ejemplo, la letra sad. Nosotros en español, tampoco en otros idiomas se usan sad o, por ejemplo, ayn. En tajwid aprendemos, en un parte de tajwid aprendemos cómo pronunciar esas letras árabes. Recuerda usted que hemos en serie anterior de las clases de la lectura coránica, hemos hablado que en el idioma árabe son 28 letras y algunos de esas letras se pronuncian de diferentes formas. Entonces, en tajwid aprendemos la forma de pronunciar esas letras.
¿De dónde viene la ciencia Tajvid? ¿Acaso eso nació en el tiempo de la revelación del Corán, Sagrado Corán, o después? Hasta que sabemos nosotros los musulmanes y los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, cuando se reveló el Corán, el profeta recitaba el Corán y ellos, algunos de ellos memorizaban, algunos de ellos anotaban en papel, en piedra, en pieles, donde sea. Y algunos de ellos trataban de recitar de mejor forma, copiando la forma que el profeta les enseñó. Desde ahí empezó la ciencia de Tajvid. Por ejemplo, el profeta pronunciaba las letras de la forma correcta y ellos copiaban al profeta. Especialmente nació la ciencia de Tajvid en la ciudad de Mecca y después en la Medina, en la ciudad del profeta. Y después del profeta también se desarrolló hasta que llegó en un tiempo que todos los compañeros del profeta recitaban de una forma muy linda. Es lindo decir un comentario o un anécdote de la historia de los imames cuando recitaban el Corán, y los enemigos también intentaban de acercar a la casa, también de la casa del profeta, en el momento de la vida del profeta. Los incrédulos también, ellos escondidamente en la oscuridad de la noche acercaban a la casa del profeta para escuchar este tono y la recitación del Corán, y prometían que no volvían a hacerlo, pero repetían la segunda noche y la tercera noche y acercaban para escuchar a la recitación del Sagrado Corán. Entonces, Tajvid nos da esta oportunidad y nos da este don de poder recitar el Sagrado Corán de mejor forma. Y entonces, si ahora queremos determinar la palabra tajvid, en el idioma árabe dicen tajvid significa i'ta'u al-huruf haqqaha wa mustahaqqaha. ¿Qué significa esto? El tajvid significa dar a una letra en el idioma árabe su haq y su mustahaq. ¿Qué significa haq y mustahaq? Inshallah, en la lección siguiente, inshallah, en otro día practicaremos el significado de tajvid. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. واغفر وارحم.